Me quedé en shock. Primero, poner el agüita. Siempre tener su agüita ahí, porque en cualquier momento la puedes utilizar para el aderezo, para el arroz, no sé. Siempre yo acostumbrada a poner mi agüita caliente. Y si no, al final, me tomo mi cafecito. Me cayó la mano. Qué asco. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No puedo! Es realmente desagradable esto, oye. Aquí, ¿esto no viene listo ya del mercado? Creo que lo más difícil de esto va a ser emplatar, o sea, hacer que la sangrecita quede en el pan. Eso creo que va a ser lo más complicado. Un par de camotitos que estén bonitos. Un par de camotitos que estén simpáticos. Ahí está. Queridos jurados, vaya reto que les ha tocado a nuestros alumnos en el segundo día de clase aquí en el Gran Chef famoso, la Academia. Un reto a presión, una evaluación a presión que realmente podría ser catastrófica, porque esa sensación de que se te va acabando el tiempo constantemente, ya varios participantes que han pasado por esta cocina nos han dicho que es difícil, ¿no? Sí, hay harto que picar hoy día. Me preocupa eso, que se corten los dedos. En el segundo plato del día de hoy se necesitan las habilidades manuales. Así que ojalá cuiden sus manos y les salga bien. Definitivamente la cocina, tanto en las cocinas profesionales como en las cocinas en casa, se trabaja a presión. Entonces este es un ejercicio que tenía que tocarles. A mí me parece fantástico, porque en realidad no creo que nadie se demore más de media hora en hacerse un desayuno normalmente. Aceite, salteado, agregado, culantro, frito. Ya, ok, creo que estamos bien. Creo que estamos bien. Estamos listos. ¿Ustedes creen que el hecho de que tengan el tiempo ahí en la pantalla corriendo constantemente es un beneficio o una desventaja? ¿Qué opinan ustedes? A mí me parece una ventaja porque yo prefiero ver mis limitaciones frontalmente. Y si el tiempo va a ser mi limitación principal, quiero tenerla en la cara. Camote. No entiendo nada, chicos. Estoy un poco perdida. No entiendo mi letra. Estoy sorprendido. Cuando abrí eso, yo pensé que era mermelada de fresa. Pero no. Así era la sangrecita. Nunca la había visto en mi vida. Pensé que realmente era líquida, sangrecita. Creo que ya quedó todo. Esta sensación. Bueno, dije hierbabuena, me imagino que un poquito nomás, pues, ¿no? Así. Hoy abundante de agua. Voy a ver qué están haciendo por ahí. Creo que me voy a confiar. Adolfo. Señor. ¿Cómo pelo el agua? Pero no te acuerdas, hazlo con... Pero con la mano se puede pelar. Pero chácalo con el cuchillo. Un poquito. Pero así, mira. Un poquito nomás, porque si no se hace crema, ¿no? Checas, le das así. Ya. Y se suelta. Yo he visto eso en televisión. Yo he visto eso en televisión. Lo he visto en El Gran Chef famoso. Yo he visto en El Gran Chef. Ya. Y ya, y queda así, pepito. Muy bien. Mucha sal, creo, ¿no? Bueno, no sé. Ya como ayer nos enseñó un truco, que era haciéndolo así. ¿Así era? Bueno, estamos haciendo lo que podemos. No me sale como ya como, pero que sale, sale. Ok. Yo no soy tan rápido pelando. Vamos a ver cómo va la chancona. ¿Qué? ¿Cómo va la chancona? No, ya está, ya. ¿La chancona ya está? Hola, Adolfo. ¿Cómo estás? Nelly, tú no puedes aparecer en mi estación como un fantasma y sorprenderme de esa manera. Porque eres muy linda, pues, y me derrito. Escúchame, eres muy linda, pero ya... poca agua. ¿Muy poca? Sí. Ponle hasta acá, por lo menos, de agua. Y la sangrecita la puedes colocar desde frío. Ah, ok. Y cuentas los 12 minutos, más o menos, desde que está en ebullición. Desde que ebulle. Sí. Conforme. ¿Ya? Así que anda poniéndolo al fuego y luego ya anda preparando tu mise en place de cebolla aquí amarillo, cebolla china. Le puedes poner un poquito de la parte blanca picadita finamente en Brunoise y también la parte verde luego al final para decorar. Y en vez de ponerle culantro y perejil, puedes ponerle hierbabuena picadita que queda mejor. Mejor. Al final, sí. ¿Ya? Muchas gracias. Leli canta, pues. Sí, voy a cantar. Estoy aburrido así sin música. Hola, Dianita. Hola. ¿Cómo estás? Hermana, bien. Dianita, te voy a dar un tip desde ya que te va a servir para toda la competencia. Sí, cuando tengas hervores, arranca antes de irte al almacén, llena tu olla de agua, ponla al fuego y con eso vas ganando minutos. Sobre todo ahorita que estás a presión. Oh, no. ¿Para qué el hervor? Para la sangrecita. ¿Se hierve? Claro, se hierve. Nelly, gracias. Necesito tenerte a mi lado todo el tiempo. Mujeres al poder.
Entonces, pone a hervir. Esto se pone a hervir así y luego se pica. Esto se pone a hervir así y luego se pica. Te va a quedar como un bloque y luego se pica. No la has picado, ¿no? Porque la veo un poco deshecha. Así me la han entregado. Ya, perfecto. La pones así con hierbabuena, con ajo y con sal. Una vez que te quede así, la vas a picar en cuadraditos y la vas a llevar a una sartén con un chorro de aceite, cebolla picada, ají amarillo picado. La parte blanquita de la cebolla china también le puedes poner un poquito. Okay. Doras, doras, doras bien y terminas con hierbabuena picadita y un poquito de cebolla china picadita, la parte verde. Genial. ¿Ya? Sal, pimienta, sazonas, pruebas. ¿Este sal? Sal. La sal, la sal. ¿Dónde está la sal? No encuentro la sal. No tengo sal. Ay, ¿cómo era? Yo me olvidé mi propia canción. ¿Cómo olvidar mi propia canción? Ay, compadre, él me lo pedía. Ay, compadre, él me lo pedía. Y yo lo pensaba, yo lo pensaba, yo lo pensaba. ¿Qué sigue? A ver, un poquito de sal. ¡Vamos! Era azúcar. ¡No! ¡Maldita sea! ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¡Nelly! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Oye, tuve una pequeña confusión, pero... Cuéntame. Digamos que le eché un poquito de azúcar al... Pero un poquito. ¿A dónde? Aquí. ¿Para qué? Me equivoqué, pensé que... Ya, entonces cambia de olla porque te va a llevar hacia otro lado. Ya. Ok, cambiamos de olla. Esto se puede rescatar, se puede salvar. Vamos, con todo, vamos, Perú. Ya. Agua, ajo, lo pones ahí, sal, no azúcar, a hervir. Ya. Hierve, lo picas. Mientras esto va hirviendo, 12 minutos desde que burbujea. Lo pones desde frío, pero desde que burbujea, ebullición, 12 minutos. ¿Desde frío pongo también el... Sí, la ponlo cervecita. Desde frío. Ya, ok. Ponlo. Y desde que ebullición, ¿ya? 12 minutos. Ya. Sí, enfócate porque has tenido un contratiempo y te tienes que apurar. Siento la presión bajo los hombros. Ahora te entiendo, Paolo Guerrero. Ahora te entiendo, Cueva. Ya sé lo que es trabajar a contrarreloj. Terrible esto, de verdad. Increíble. Hola, Wendy. Hola, mi reina. ¿Cómo estás? ¿Tú ya avanzaste solita? ¿Ya has hecho esta grasita antes? Sí, pero yo no la sancocho, yo de frente la frío. Hay gente que la hace de frente frita, pero así no... era antigua, pero era sangrecita de pollo. ¿Esta de qué es? ¿De pollo? Ah, sí, también. Es de pollo, sí, pero esta queda así bien sancochadita, no te preocupes. Solo dale unos 8, unos 12 minutitos desde ebullición. Sí, ya. Metes ahí, ves que ya no salga sangrecita, picas esa para asegurarte la cocción. Puedes ir poniendo para ganar tiempo tu sartén, tu aceite, para que ya calentando. Simplemente cuando vas a hacer... No calentando, pero ya paseándolo, para que ganes tiempo. Trata de hacer todo... Multitask. ¿Multitasky? Es una marca de electrodomésticos. Hola, Leslie, mira. Hola. Atenta siempre a los fuegos. Se te está rebalsando un poquito. Sorry. Cuidado. Dentro de todo, estás más avanzada que muchos de tus compañeros y eso sorprende. Yo estoy en otro nivel siempre. Ah, hay niveles. Hay niveles. En la cocina y en el canto. Ahora, esto es más chiquito, esto es mucho más chiquito. Más chiquito, ¿no? Leslie. Pero eso se fríe después. No, pero no puedes poner esta parte de la cebolla, pues. Pero eso no se nota. Por favor, no. Cortas esto, picas, creo picas, picas, y quitas la piel. Ya. Y ya tienes que meterte a practicar. Pero, ¿se corta así o así? Pon ahí. Para empezar, tu tabla está todo un desorden. Quitas esto de acá y... Sacas toda la cáscara primero, tu cebolla te tiene que quedar totalmente limpia y cuando vas a picar para que se vea la cebolla, le tienes que quitar el corazón. Le quitas ambos extremos y le quitas todo el corazón. ¿Ah, eso no sirve? No, el corazón solamente cuando vas a hacer aderezos, pero ahora no es un aderezo. Estoy aprendiendo a cortar cebolla. Pensé que sabía hacerlo, ahora creo que me he dado cuenta que lo hago mal. No sé qué estoy haciendo, pero... Tranquila. Ajo, no era necesario picarlo, lo podías poner entero. Sal. Y ramita de hierbabuena, no es necesario deshojarlo. Rama. Y está, la sangrecita, desde frío. Ay, pero, y cuando empiece a burbujear, ¿ya la colaste? No. Ya, tranquila. Vamos a colarla. Es que simplemente para que se retire el líquido extra, no hay que colarla tanto. Ponla acá. Se cuela, ya. Déjala ahí, un ratito. Mientras tanto, ten tus insumos aquí. Ajo, sal. La ramita y hierbabuena solo es para aromatizar, no la vas a usar. Ok. Luego esto lo vas a llevar aquí. Ya. Y desde que burbujea, desde que esté en ebullición, cuando el agua llega a 100 grados, esté en ebullición, vas a contar 12 minutos. Acá tienes un timer. Nelly, salvándome mi vida, muchísimas gracias. Por favor, ayuda. Pero tienes poco tiempo, así que espera, así que avanza y de repente dale menos tiempo, no le des 12 porque no vas a llegar, dale 8 y terminas en sartén. ¿Cuánto falta?
16 minutos. Gracias, amigo. Lo único que tienes que hacer es levantar la cabeza y mirar. Tener la primera estación frente a esa pantalla, pensé que iba a ser lo mejor para mí, pero estoy así, tac, 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 tac. Cada segundo corre mi posibilidad de quedarme en esta competencia. Leslie Show, te quedan 16 minutos y 2 segundos. ¿Cómo va la cosa? Por favor. Esto se llama presión, a presión, a presión, a presión, a presión, a presión. Yo no funciono así. No funciona así, pues hoy vas a tener que funcionar, Leslie Show, porque te queda poco tiempo. No vean el tiempo, la vida es una, uno tiene que disfrutar el momento. Yo estoy disfrutando el momento. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en esta cocina? Rápidamente. No. Nada te ha llamado la atención. A mí me llama la atención la música. Muy bien, muy bien. Gracias, Leslie Show, gracias por tu aporte. Me gusta que estés contenta aquí en esta cocina, así que vamos, dale con todo y permanece en esta temporada, porque si sigues así, Leslie Show, ¿pero por qué? Te va a quedar poco tiempo. Porque es una competencia de cocina, vamos, sí se puede. Yo aprendo rápido, mira. Esto es culantro. A ver, este es perejil. ¿Cuál es culantro? Por favor, ¿cuál es el culantro? ¿Cuál es el perejil? ¿Por qué los tengo en la mano todavía? Matilde León, Mati, Mati, ¿cómo va la cosa? 15 minutos, 40 segundos, 1, 2, 1. ¿Cómo va a estar ebullicionando? Ebullicionando es cuando salen burbujitas. Taca, 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 taca. ¿Qué culpa tengo yo? Tápala entonces, pues. Si la tapas con una tapa que le quede, entonces eso va a hacer que esto se haga más rápido. Vamos, Matilde, vamos, sí se puede. Vamos, 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 vamos. Wendy Menéndez, ¿cómo va la cosa? Estamos bajo presión. 15 minutos, 28 segundos. Dime, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? El camote, ya está todo mi mise en place. Esperando que cocine bien la sangrecita, nada más. Bien, 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 bien. Vamos, Wendy. Vamos, Wendy. Esa es la actitud. Vamos, Wendy, apúrate. Ahí está el reloj y te están marcando los minutos que faltan. No llegas. No llegas, Wendy, no llegas. Concéntrate, concéntrate, concéntrate. Carlitos Palma, eso, señor. Cortando, cortando y hablando, cortando y hablando, cortando y hablando, cortando y hablando. ¿Cómo va la cosa, Carlitos? Yo veo bastante bien. Te quedan 15 minutos y 13 segundos. Vamos, 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 no, Carlitos. No, ya está haciendo ebullición. Ya está haciendo ebullición, por favor. Para la próxima vez trata de que ese cuchillo no quede tan cerca de mi ojo, Carlitos. No, vamos. ¿Quedó cerca de tu ojo? Un poco, ligeramente, pero no te preocupes. Jamás. Si tú me dejases tuerto, no te lo tomaría en cuenta, amigo, porque somos amigos. Perdón, Peláez. No volverá a pasar. Ni cuenta me di que el cuchillo lo había levantado hacia tu cara. Pero los tengo bien sostenidos, no te preocupes. Está todo fríamente calculado. Diana Sánchez, 15 minutos y 2 segundos. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos bien! Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy picando la sangrecita. ¿Y qué vas a hacer con eso después? Luego voy a poner el aderezo y poner la sangrecita, condimentar. Bien, y bien, luego bien, voy a bien, comenzar bien, con las camotes, bien, que todavía no los he lavado ni nada. Bien, bien, bien. Siento está bajo control. No sé si estoy bajo control. ¿Sientes que el tiempo es mucho o poco? El tiempo es el justo. Vamos, Diana, vamos, vamos, no te estreses, que sí se puede. Vamos, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Usted, señor, tiene que traernos vibras así positivas, no distraerme. Aparte, con ese look tan maravilloso que usted lleva, distrae a cualquier competidor. Adolfo Aguilar, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Estoy desesperado. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué es este camote? ¿Qué vas a hacer con este camote? Voy a freírlo. ¿Vas a freír ese camote? ¿Así lo vas a freír entero? No, Adolfo no. Aguilar. Un pedacito nomás. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, Adolfo, que te quedan 14 minutos y 37 segundos. ¿Será suficiente el tiempo para hacerlo en 14 minutos y 37 no segundos? No sé, la verdad que no lo sé. Estoy tratando de lograrlo y encima viene y se para a mi lado. Con esa voz particular. Queridos jurados, acabo de pasar por las estaciones de nuestros participantes y realmente sí se siente la presión que estamos generando en esta evaluación a presión, ¿eh? Efectivamente, y ahorita que no están trabajando en equipo como el día de ayer, se puede ver las diferencias que hay, ¿no?, en el nivel culinario. He visto, pues, que un Adolfo, Diana, Wendy se manejan mucho más, Carlos más o menos, y en la estación de atrás sí las chicas están perdidas. ¿Quién, ah? ¿Quién está perdida? Una pregunta, ese punto que estaba saliendo de la estación de Leslie Show es el punto de ahumado, el punto de humo que se busca. Mucho para verduras, ¿no? Creo que eso es vapor, Peláez. Voy a aprovechar y voy a dar una pasadita a ver cómo van. Cálculos matemáticos. 15 y 5 más 8, me dijo Nelly, ¿no? Ya que tenemos el cronómetro enfrente, estoy restando, multiplicando. La verdad que soy la peor en matemáticas. Pero con los deditos siempre funciona. No creo que mis dedos me fallen. A menos que me corte uno. Pero hasta ahora no me ha pasado, así que todo bien. Diana, ¿cómo vas? Ya, esto ya fue. ¿No necesitas esto? No. Ayer tuve un error muy Ya sería mal. Momento de poner la sangrecita, ¿no? Y al último momento poner la cebollita china. Podría ser un poquito más de cebollita china. Ok. Te vaya bien.
Leli, canta. Ya. Me voy pa' la calle. Esa canción no, pues, la faldita. Adolfo, ¿cómo vas? Estoy un poco desesperado porque... Sí, te veo. Está muy grueso esto. ¡Ay! Entonces ese no lo pongo. O sea, ponlo... No, todo está muy grueso, sí. ¿No? ¿No tienes otro camote? No, no traje otro, se lo di a Leslie. Mira. Está muy grueso. O sea, ok, ok. Se va a demorar un montón. Así debería ser todo, ¿no? Pero ya. Mira, tienes este lado súper grueso. Sí, ponlo de una vez. Vamos. Muy agradecido con el chef Bocchio, porque de verdad yo pensé que el camote se cortaba grueso. Ya, eso yo creo que ya está, ya lo podría sacar. Ya lo puedo sacar, ¿no? Sácalo, anda, que se vaya enfriando, ponlo tal vez en el mismo, enjuague ese colador o en otro colador limpio, ¿ya? Que vaya drenando un poco de líquido, que se enfríe un poco para que sea trabajable con las manos. Okay. Esto está súper sucio, la próxima vez... Cuando... No, recién lo voy a lavar. Ya, pero estás poniendo esto súper cochino sobre una tabla que está limpia. Sí. Eso se llama contaminación cruzada. Yo le llamo absorción de sabores diversos. ¿Cómo vas? Bien. Estoy esperando que caliente el aceite para freír el este. Ya, esto... Eso ya lo apagué. Ya, quita el exceso de agua. ¿Por qué no lo dejas colando más bien? Porque si no, lo que tenga agua va a salpicar cuando lo dores, ¿no? Ok, exacto. Ya, el aceite es para tus camotes. Sí, el aceite es para mi camote. Tus camotes están cortados acá. Mira. Sí. Esto está bien, pero esto está un poco grueso, ¿sabes? Ok. Mira la diferencia de grosor entre uno y otro. Ya, como ya te acostumbrarás a mi corte. Ya, como... Esto no sé si va bien. A ver... E igual falta, ¿eh? En teoría. Está crudísimo. Pero sí. Para hacer dos pancitos, ¿tú crees que necesitas toda esta sangrecita para hacer dos pancitos? No. Entonces tienes que producir lo que necesitas, no producir más de lo que necesitas. Entonces le quito. Es demasiado. Aprovecha esta oportunidad para conquistar algo, aunque sea picar mejor la cebolla, aunque sea tener tu estación en orden. Y pregunta, ¿cómo hago para que esto se cocine más rápido o no hay forma? O sea, primero prender el fuego porque está apagado. No, te lo acabo de apagar porque se te había apagado el fuego y estaba saliendo solamente gas. Pero una vez más, esto es demasiado para tan poquita agua. Entonces le quito un poco. Podrías quitar un poco. ¿Y tú crees que así se cocine más rápido? Yo creo que ya no te alcance el tiempo. Creo que debiste haber tomado decisiones como estas hace bastante tiempo y estar atenta a que no se te apague el fuego, Matilde. Ya eso es, eso ya, ya qué más podemos ayudarte con eso. Ya hay una situación de que tú no te estás dando cuenta que se te apaga el fuego y no estás avanzando. Tienes que enfocarte, concéntrate. ¿Para ahorita en estos momentos? Ahorita, para el siguiente plato ya, más que nada, te recomendaría mantener orden. Es que no veo que vayas a llegar, no tienes cortado ni el pan. De este plato podemos agarrar experiencia para el segundo, pero ya sabemos que siempre positivos. Déjame enseñarte a hacer una cosa hoy día, ¿ya? Enséñame. Para cortar una brunoise, ¿qué es lo que necesitabas? Sacas la cabeza, ¿te das cuenta, no? Que esta es la cabeza, este es el rabito. Sí. Sacas la cabeza. Tienes que tener un bol para botar tu basura, digamos que es este. La próxima más, tengo uno tú. Mira lo que deberías demorarte en picar una cebolla. Quitamos el papelito. Ahí ponemos la cebolla y hacemos cortes verticales. Ya, una vez que has hecho los cortes en vertical, ¿ya lo tienes ahí? Ajá. Eso es lo que tú necesitabas para hacer tu sangrecita.